En las últimas horas se conocieron nuevos registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sabrán ustedes que este instituto está muy devaluado en su credibilidad desde que el mismo está intervenido. Sin embargo, se siguen publicando cifras que contrastan, algunos dicen, con la verdadera realidad que existe en las provincias argentinas. Estos nuevos registros indican que la desocupación ha descendido en las provincias del norte y que el empleo ha crecido. Se han conocido declaraciones de funcionarios públicos de la vecina provincia del Chaco, como Aida Ayala, intendente de la ciudad de Resistencia, y quien es candidato, Domingo Pepo, para las próximas elecciones, también en la provincia del Chaco, a la gobernación. Opiniones, una de otra, diferentes, disímiles, pero fuimos a consultar aquí en Corrientes al subsecretario de Trabajo de la provincia, que opina respecto de estos nuevos números difundidos por el Instituto Estadísticas y Censos de Argentina. Estas cifras de desocupación, esta cifra que publica el INDEC, generalmente dicen que las provincias que no son obedientes y alineadas con la línea que baja el gobierno nacional, tienen cifras distintas del resto del país que está alineado con gobiernos del Frente para la Victoria. Y estas son las mismas cifras que hace poco decía Aníbal Fernández, que en la Argentina había menos desocupación que en Alemania, por ejemplo. Entonces, la verdad, a las pruebas me remito que con funcionarios nacionales que dan ese tipo de opiniones totalmente infundadas, con un Instituto de Estadística Nacional que no tiene sustento científico, que hace estudios parcializados de la realidad, la verdad que opinar de eso, si nosotros, contrariamente a lo que publica INDEC, sabemos que cuando hay un problema, para solucionarlo lo que hay que hacer es reconocer que existe el problema. Entonces, la desocupación nacional existe, el problema de subocupación existe, el empleo no registrado existe en todo el país. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno de la provincia de Corrientes? Reconocer el problema nacional y buscar la solución. Para eso sabemos que con incorporar conocimiento, con estudio, con capacitación, con formación, se mejora espectacularmente las posibilidades de acceder al empleo y para eso estamos haciendo hincapié en tres tipos de capacitaciones. Usted sabe que tenemos las universidades, que es una última etapa, digamos, pero después también tenemos trabajando desde la educación primaria, secundaria y terciaria, con el Ministerio de Educación. La provincia ha inaugurado más de 50 tecnicaturas, es decir, distribuidas como caracteriza el gobierno provincial en forma federal a lo largo de los 25 departamentos de la provincia, llegando a los más de 70 municipios. Entonces, el ciudadano correntino que hoy vive, estudia y se forma, el joven en Virasoro, sabe que tiene tecnicatura, licenciatura en Virasoro, apuntado, por ejemplo, a la gran explotación que tiene Virasoro, que es foresto industrial. Usted sabe que en Goya hay tecnicatura y licenciatura, en Corrientes, por supuesto, en Mercedes, en Curuzú. También se inauguran parques industriales, están proyectados más de 10 parques industriales, ya se inauguró Santa Rosa, se inauguró Mercedes, está avanzado el de Goya. Y entonces esta es la respuesta que está dando el gobierno provincial.